noches. Bienvenidas y bienvenidos todos a Palabreando. Este es nuestro Palabreando ya número 5. Es el programa Twitch de Valladolid Toma la Palabra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues tomar la palabra y tomar las palabras por todas las esquinas, por todas las aristas y tirar del hilo que sea para llegar, pues no sé, a la palabra del día o la palabra de la noche. ¿Qué palabras nos dejarán nuestras invitadas? Pues la palabra educación es la que flota en el aire, pero ya veremos en qué termina esto. Arturo y Clara están en la producción, Eva Nogueras en la creatividad, Sergio Herrero es nuestro técnico, Carolina y quien les habla, Eva, pues seremos sus presentadoras. ¿Qué tal, Carol? Muy bien, buenas noches, Eva. Buenas noches. ¿Qué tal, preparada? Estoy muy preparada. Preparadísima. Hoy, es que con esta música estábamos diciendo, ¡ay, qué noche más estupenda! O sea, hombre, que el clima, de relajadas, de hablando del tiempo. Es que es primavera, ya casi, Carol. Ya casi, empieza el año astrológico y ya empezamos otro inicio nuevo. Otra vez. Quien haya hecho sus propósitos, es el momento, hoy. Esta noche es el momento de hacerlo. Bueno, quien no haya votado, no haya participado en los presupuestos participativos, me va a mandar Alberto Bustos, pero... que es cierto que todavía hoy hasta las 12 de la noche lo pueden hacer quienes quieran participar y votar por esas iniciativas. Alberto Bustos dice, es que la gente, ¿cómo somos? Lo dejamos para el último día, en el último momento, el último minuto. Si se cierra la votación a las 12 de la noche... Pues hay 59 23 y estamos. 50. Ay, eso es. Revisen sus SMS, que tienen su código, por si no lo recuerdan. Estén atentos. Bueno, pues en este Palabreando vamos a hablar de educación pública. Vamos a hablar de nuestras profes, de nuestros profes, de esas personas que nos marcaron y que quizá cuando una se ha querido dedicar a esto de la educación ha sido fundamental haber tenido, bueno, pues a esos referentes que nos han demostrado que cuando la vida tiene una mejor educación o nuestra vida cuenta con una mejor, un mejor acceso a la educación, pues todo mejora porque la educación lo es todo. Eso es. Decíamos que lo dejamos todo para el último día. Pues claro, esto es... hablar de estudiantes, muchas veces. No, ¿quién no lo ha dejado para el último día? Bueno, ¿quiénes son nuestras profes? Son Rocío y Paula, que son además nuestras, son dos de nuestras mujeres de candidatura, de Valladolid Toma la Palabra, pero hoy nos van a hablar sobre todo de educación. Bienvenidas a las dos, buenas noches. Encantada. Buenas noches. Que son profes las dos, Carol. Hombre, vamos. Profes y menudas profes. Y de cole. Niños, ¿no? De infantil. Muy bien. Que son cuestiones muy diferentes. Eso, ¿eh? Eso, los pequeños y los más grandes. Uh-huh. No sé quiénes son más revoltosos. Uh-huh. Bueno, bienvenidos todos al chat del Twitch de Toma la Palabra, VA, el programa Twitch de Valladolid Toma la Palabra. Cuando quieran, en cualquier momento, pues nada, nos van contando a través del chat, bueno, pues cuáles son sus recuerdos de... Si hablamos de educación, ¿cuál es ese profe, esa profe que más os gustó? ¿Y cuál es la asignatura que más os gustó o la que menos? Los estudiantes siempre lo dejan todo para el último día, Rocío. Uy, en mi caso lo tienen muy difícil, porque yo le, como no quiero dar chapas, como estábamos diciendo, y me gusta muy poco, cada vez me aburro más, veo las caras, aburrido, digo, no, esto tiene que ser otra cosa. Entonces me dedico mucho rato a hacer cosas con ellos, cosas prácticas en el aula, a resolver temas, a construir cosas. Entonces, pues eso se tiene que ir haciendo poco a poco y yo prefiero que se vaya trabajando poco a poco a lo del examen ese final, que vete a saber qué te pasa el día que te examina. Pues claro, eso claro. Es una incógnita. Hombre, total. Totalmente, pueden pasar mil cosas. ¿A que mil sí? cosas, sí. Totalmente. Entonces, claro, ¿cómo va a poner una nota? Pues gracias, Rocío. Porque ¿dónde estabas cuando te necesitábamos? ¿Dónde estabas entonces? Cuando te necesité. En Rocío Anguita eres profe de universidad. Sí, ¿verdad? En la Facultad de Educación. En la Facultad de Educación, ni más ni menos. Mira, no le he dado clase a Paula, pero por poco. Paula Sanz es profe de infantil. Sí. Y además, una profe recién estrenada, digamos, ¿no? Sí, bueno, he aprobado este año, pero ya llevo 4 años de profe. Más de profe. Bueno, caramba, entonces ya nada, ya estás más que estrenada, ¿no? Estrenada. Y los niños, los de infantil, las de infantil, también lo dejan para el último día.
Pues de las cosas más bonitas que tiene infantil, bueno, tiene muchísimas porque a mí me encanta mi etapa, pero una cosa fantástica es que no hay exámenes, o por lo menos yo nunca he hecho un examen y se me ocurrirá uh-huh. hacerle un examen a un niño de infantil. Entonces ahí sí que es el día a día, el estar pues observando siempre y con una mirada pues muy de saber qué quieres observar, ¿no? Que igual me interesa pues ver cómo juegan o cómo se relacionan o incluso en el patio. Es que yo muchísimas cosas de las que valoro de y veo la evolución de los niños es cómo juegan en el patio. Entonces uh-huh. es como que en cualquier momento pues estás haciendo mini exámenes constantes, ¿no? Claro que sí, eso es inevitable. Bueno, en eso consiste, ¿no? Que la educación consiste en examinar constantemente de una manera uh-huh. o de otra, ¿no? Bueno, más en aprender. En aprender, efectivamente. Pero bueno, uno se tiene que autoexaminar, ¿no? Porque al final... Eso sí. Autoevaluar. Autoevaluar, eso efectivamente. Es la palabra. Me voy a pelear aquí con el chat. Seguid a lo vuestro, seguid a lo vuestro. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicas, yo os quería hacer una pregunta que es ¿en qué momento, ¿no? Como decía Eva, ¿en qué momento decidisteis tomar ese paso de dedicaros a la educación? ¿O qué fue ese clic que hizo en vuestra cabeza? Pues yo, la verdad que no sé si hubo un momento en el que hizo clic, porque ya desde muy pequeña me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y yo decía, pues profe. Y yo creo que los maestros que me lo preguntaban se pensaban que era como para ser así un poco pelote y decir, ah, profe, como tú. Pero en realidad creo que lo pensaba, lo querías, de verdad. Sí. Y no, y luego ya, pues cuando llegó el momento de cómo decidir la carrera, pues la verdad es que a mí me interesa como mucho, más que ser lo profe, el tema de la infancia. Uh-huh. Entonces también estaba pensando igual pediatría o algo así, pero dije, no, yo quiero estar como en el día a día con ellos, ¿no? Uh-huh. Y como en el disfrutar en la escuela, entonces pues por eso decidí hacer educación infantil. Muy bien. ¿Hacías eso de poner los 300 muñecos delante y darles clase en casa? Sí, ¿O qué estrategias te buscabas desde pequeña para...? Con los otros niños, con los niños más pequeños siempre, era como que acababa jugando con los pequeñillos, con los reales, muy con bien. Los muñecos. ¿Y tú, Rocío, cómo decides, cómo te arriesgas a dar clases en la universidad? Eso digo yo vengo de una familia de maestros, mi padre, mis tíos, todos maestros, ¿no? Pero llegué a la pedagogía casi por casualidad. Cuando termina, en mi caso, COU, pues tienes que elegir una carrera. Yo vivía en Andalucía, en Jaén, mi distrito universitario Granada, y había que estudiar algo que hubiera allí, porque era a donde yo podía ir a estudiar, ¿no? Entonces, lo de la sociología me gustaba, pero no había. Entonces, ¿qué haces? Bueno, puesto de la pedagogía, que parece que habla de educación, puede ser interesante, lo he visto mucho rato en casa. Sí. Y así, como quien no quiere la cosa, termina estudiando pedagogía. Sí, y al final lo haces, ¿no? Que ¿no? Sí, bueno, la carrera tuvo sus más y sus menos. La verdad es que los primeros días fueron un golpe duro, porque tú piensas, yo llego a la facultad donde la gente sabe cómo dar clase. Y tú llegas con esa expectativa, ¿no? 18 años, la universidad, este sitio va a ser la pera. Y era, pues, lo mismo que el resto de las facultades. Había profes malos, otros malísimos y otros estupendos, por supuesto. Pero en términos generales, como la media, quiere decir. Así. Pero luego, la verdad es que sí que te vas metiendo en el tema, te va gustando y bueno, y luego al final pues se dio la oportunidad. Muy bien. Espero que no se haya pasado como a mí, que el primer día de universidad llegó el profesor y nos dijo, bueno, como ya sabéis, la educación está fatal, no vais a trabajar en vuestra vida. Y nosotros, ¿cómo? Así de claro. Bueno, pues nada, con la misma, claro, salimos a las 12 de la primera clase, ahí todos con las cabezas bajas, cuidado, ¿qué hacemos mañana? ¿Volvemos? ¿No volvemos? Nos lo hemos pensado bien. No lo teníamos muy claro. Ya nos tiraron un poco por tierra la emoción, pero bueno, estábamos convencidos. Sí, hay que estar volvimos. Sí. Es vocacional, ¿no? O sea, efectivamente, porque esto de ser educadora, ¿una educadora nace o se hace? ¿Esto cómo va? ¿Una persona tiene que tener esa vocación por encima de todas las cosas? ¿O no siempre es tan necesario? Yo creo que no, que se aprende como se aprende a ser médico, como se aprende a ser albañil, yo qué sé. Quiero decir, lo que tiene la educación, como todas las profesiones que trabajas con gente, es que trabajas con gente, en este caso, o con niños pequeños o con niños grandes. Niños más mayores. Y eso pues tiene unas características, pero yo creo que casi todo se puede aprender.
Otra cosa luego es la pasión que tú le pongas a esto, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí que se aprende. Sí, yo creo que lo que hay que nacer es con ganas y con pasión y con eso, como con entusiasmo, ¿no? Como sí, ponerle, ¿no?, ganas a las cosas. Eso es, la vocación además como que da la parte esa de aprendizaje del profesor, ¿no? De reciclarse continuamente. O sea, si tú tienes vocación, pues como que tienes ganas de seguir aprendiendo para poder seguir enseñando otros métodos, ¿no? Y sí, de otras luego, formas. Yo creo que esa pasión sí que se ve en el día a día, porque... Paula, ¿tú cómo acabas el curso en junio? Yo, despeluchada. Agotada. Porque además el esfuerzo, pensamos cuando somos alumnas, bueno, que tampoco hay tanto esfuerzo, hay muchísimo esfuerzo. El estudiante no lo ve todo el trabajo que hay. Pero yo no solo el curso, yo a las 2 de la tarde, cuando salen los niños por la clase, salgo con todos los pelos así, que parece que, bueno, que ha pasado un huracán por mi cabeza. ¿Y eso cómo termináis así, tan desmangada? Es que es muy intenso la educación, bueno, la educación en general, pero las aulas de infantil son muy intensas. Claro, pero es que ella tiene niños muy pequeños. Claro. Eso requiere mucha energía también, claro. De 3 a 6 años. Entonces, cuando se van, cierro la puerta y siempre disfruto como de unos instantes de silencio y digo, ¡ay, silencio! Y luego ya, pues retomo mi vida. Y ya un poquito de zen y luego sí, ya... Eso es. Sabéis que cuando hablamos de educación pública, siempre hablamos de... o siempre vemos un color verde. ¿Vosotros sabéis que este color verde, el de la educación pública, pues ya ha cumplido una década y que nació en Vallecas? Pues fue una propuesta, el de la camiseta verde, una propuesta de una escuela de Vallecas que quisieron hacer, bueno, pues hicieron un mensaje de escuela para todos, de todos y para todos, ¿os acordáis de aquel mensaje? Sí. Y bueno, pues encargaron unas camisetas y dijeron, pues un color llamativo, para que no nos confundan con unos con otros. Y bueno, pues no sé si habría excedente de tinta verde, pero nació en Vallecas esto del color verde de la escuela pública. Pues bonito, porque... Para verse, claro, cuando había movilizaciones. Bonito. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estemos todos los de verde? Pues es la forma de identificar, ese es el grupo de educación ¿Acordáis pública. ¿Acordáis que había verde para la educación, sí, naranja para los servicios sociales, efectivamente, blanco efectivamente para los sanitarios? Ajá. Quiero decir que en esa época que hubo tantas movilizaciones, era como que cada sector se adjudicó un color. Sí, efectivamente. Entonces, esa marea verde, además, sí, pues sí, se veía cuando se unía toda la gente, bueno, pues se veía claramente que ahí estaban. Bueno, pues en nuestro chat, ya por aquí ya nos dan las buenas tardes o buenas noches, ya cuando se hace de noche por aquí, aunque tengamos una temperatura ideal. Qué gustazo ver a tanta grande mujer. Rocío, dice Marisol, ¿suspendes a muchas alumnas y alumnos? ¿Tú eres muy de suspender? ¿Qué va? Doy más oportunidades que Manolete. Sí. De verdad, el que suspende en mi asignatura... Perdona, voy a hacer un paréntesis para... Somos viejunos. Manolete era un torero de... Sí. El que suspende en mis clases es que se ha emperrado en suspender, de verdad. Ah, bueno, o sea, que es no, buena. No, porque como vamos trabajando poco a poco, si te desenganchas, te puedes volver a enganchar. Si no puedes ir a clase, me lo mandas por correo. Si no, pues ya tarde, no sé qué. Todo son facilidades. Entonces, es que llegar a un examen de esos de estudiar que no van a ningún lado, conmigo es casi imposible. Si llegan, lo suspenden, eso es verdad. Pero... Es que es difícil llegar ahí, claro, entonces ya, claro, no sorprende prácticamente a nadie. Creo que este año un de los tres grupos que he tenido una persona. No vamos a decir su nombre, ni siquiera las iniciales. No. Qué mala, estoy deseando saberlo. Yo estaba ahí, por fin. Como dice, por fin lo vamos a saber. Paula, en tu caso es diferente, ¿verdad? No, yo no suspendo a nadie. Tú nada, yo no. Nada. Con unos seres de luz, por favor, nada. A ellos no les suspendo. Bueno, pero les pongo un poco las pilas a veces. Sí, el abrigo te lo abrocha solo. Y así. Claro, claro. Qué malota, Paula, de verdad. Qué dura. Va a ser todo. Me estoy viendo cómo se intercambian, imagínate, los papeles y Rocío diciéndole a los universitarios, mira, a ver, abróchate bien, por favor. Hugo, por aquí, nos dice, uff, mis recuerdos del colegio, no sabría cómo definirlo. No fueron buenos momentos para mí. Bueno, siempre pensamos que la época escolar, o cuando somos alumnas, es una época bonita. En mi caso sí que lo fue. Y tenemos como... O la memoria, además, es así, que se queda con lo bueno, ¿no? Pero no todo el mundo lo pasa bien, ¿eh? No todo el mundo lo pasa bien. Y aquí nos ponemos serias porque...
Porque bueno, pues hay de todo. El otro día Eva Cartón, que Caro le preguntaba, ¿dónde, en qué concejalía, en qué aplicarías la psicología? Y en todo. En todo, en todo lo que me pongo. Es verdad, en, claro, esto, es verdad, en esto de la educación hay mucho de psicología. Además, sí, se ve mucho, ¿verdad?, desde infantil, ¿no? Ya como los roles que van cogiendo los niños desde infantil ya se va viendo, ¿no, Paula? Sí, 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 se ve muy bien, pues eso, como las estrategias que van adquiriendo para relacionarse con los demás, para pedir ayuda, la gestión de emociones ya desde etapas, pues desde que son pequeñitos, pues ¿qué te pasa? ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo, no? Que ahí está como una base muy, muy sólida que hace mucha falta. Claro, pero es que os tengo que decir una cosa. Que la base... Las mejores y los mejores profesores de todo el sistema educativo son las maestras de infantil, pero de largo, de largo. Y ¿sabes qué pasa? Que ellas tienen tan claro que eso es prioritario, sobre todo lo demás, que podamos aprender. Que aprender a leer y escribir es importante, por supuesto. Y que aprender contenido es importante, claro que sí. Pero ellas ponen eso en el centro. Sí. Y eso es que es la base. Uh-huh. Y tenemos unas maestras de infantil que son la pera, de verdad. Uh-huh. Que es que los demás deberíamos ir un poco a aprender, a ver si vamos gestionando esto un poco mejor en otra etapa. Porque luego ya se nos va perdiendo un poco todo esto de tú por qué te sientes mal aquí, aquí qué está pasando. Sí, sí. Gente a la que se te pierde por el camino y que no sabes muy bien por dónde volver a reengancharle. Las maestras de infantil son nuestra base, ¿verdad? Es nuestra educación también, es la base. ¿Recordáis alguna profe de cuando erais chiquititas? Que dijerais, jo, es que esa profe... Jo, sí, yo a Teresa. Sí. Es a que Teresa. Encima la veo por ahí y me ve y todavía nos reconocemos. O sea, es que... Oh, no, si es que no has cambiado nada. Y es que es como... No, la verdad es que no. Lo puedo certificar. Pero sí, o sea, para mí Teresa fue, vamos, de esas profesoras que recuerdas, pues que te hacen dinámica la clase. O sea, bueno, ahora lo ves, ¿no? De pequeño no dices, me hace muy dinámica la clase. No, pero ahora... No es una palabra. Con edad, no dices, jo, pues... Qué bien, ¿no? Qué bien me lo pasaba, cómo nos juntaba por grupos. A mí encima, que siempre me ha encantado conocer y hablar con gente nueva, nos cambiaba un montón de grupo, estábamos siempre hablando con otros compañeros. Entonces, las dinámicas que se generaban entre nosotros, es que eran muy positivas, para que no se generaran círculos concretos. Claro. O así. Entonces, vamos, yo tengo un recuerdo maravilloso. Sí, vosotras también tenéis buen recuerdo, tenéis... recuerdo cuando erais muy chiquititas, de vuestras primeras profes o maestras. Yo, Paula. Yo me acuerdo mucho de todo de cuando era pequeña, ¿sí? Más de lo que me ha pasado hace poco. Es que eres muy joven. Pero sí, tengo muy buen recuerdo. Pero tengo sobre todo muy buen recuerdo ya de mi profesor de quinto y sexto de primaria, que ella como era como más complejo y consiguió que a todos nos apasionaran las matemáticas. Eso y yo sí cuando que lo tiene pienso mérito, digo, wow. O sea, estábamos todos ahí a tope con las mates, que eso es raro. Eso tiene mérito. Pero bueno, mis profes de infantil también tuve bastantes porque cambié mucho de cole, pero tengo muy buen recuerdo de todas. Sí, qué bueno. Rocío, ¿tú la recuerdas? Yo de infantil recuerdo poco porque fui como tarde, porque es que yo soy un poquito mayor. Se me nota poco, pero no, ahí está, Rocío, ¿eh? Si es que me estás sentada a mi lado. En fin. Date cuenta que estás en la zona, luego va rejuveneciendo. Bueno. Se va una a la entonces, de la mesa. Cuando yo empecé, todavía no era obligatorio, ni siquiera estaba muy implantada la educación infantil, pero yo empecé a ir a educación infantil pronto. De esa etapa tengo pocos recuerdos. Tengo mejores recuerdos, como dice Paula, por ejemplo, de la última etapa de sexto, séptimo y octavo de primaria, porque ahí había un grupo de profes que entonces eran súper modernos para la época. Teníamos una radio escolar, un periódico con una ciclostil de esas que le dábamos. ¡Ay, qué bueno! Así, hacíamos teatro. Bueno, aquello era como una explosión de cosas que tú nunca sabías dónde se podía hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego en el instituto volvimos a tener otro equipo de profes también de ese mismo estilo y recuerdo a dos. Uno que era un profe de matemáticas también, de esos que dices, ¿cómo me puede explicar las matemáticas tan sencillas para que esto, como que las entiendas tan fácil? Uh-huh. Y luego tuvimos un profe de lengua, que era su primer año, nos daba literatura, y teníamos que leer El Quijote. ¡Ah, qué bueno! 16 años, ¿eh? Y una pandilla de 35 zagales allí a ver qué hacíamos con aquello. Bueno, pues yo no sé cómo se lo organizó, que nos leímos dos veces El Quijote entero. Fíjate, ¿eh? Pero nos montaba unas movidas en clase, nos llevaba, nos traía, y yo tengo un recuerdo súper bueno, y yo creo que soy más lectora todavía, porque este es que nos metía a leer El Quijote, yo nunca más lo he vuelto a leer. Sí, sí, sí. Hombre, lo he leído dos veces, anda que no hay libros. Pero es cierto, muy, qué fuerte, eso es cierto, yo también tuve un libro.
Bueno, pues a Esperanza Ortega y a Luis Miravalles, no, que eran dos personazas que hicieron que leer libros, que era como, hay que leerse La Regenta, y todos hacían, no. Pero era súper chulo, El Lazarillo de Tormes, yo lo recuerdo como, claro, como qué guapo. Y El Quijote, yo recuerdo haber vendido incluso resúmenes en el instituto de eso. Tuvo. Fijaros, ahí, ahora que no nos oye Luis Miravalles o Esperanza Ortega, que cuando me vea me va a dar. A ver si están todavía en el Rincón del Vago. Echaremos un vistazo, en el Eva. Rincón del Vago, pues mira, es que. No sé si sigue funcionando. Una precursora. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, por aquí vienen preguntas. Vale, Juan, pregunta. ¿Sois de las que mandáis deberes para casa o no? Esto continúa. El voto de mi hija depende de eso, dice Juan. Aunque ella no puede votar, pero seguro que convence a algún abuelo o abuela. Aquí hay tráfico de influencias, ¿eh? Ojo, la pregunta tiene miga. Hombre. ¿Deberes para casa, sí o no? Yo en infantil lo tengo muy claro. Y mi respuesta es que no. De hecho, yo les pongo deberes de, mira, hay que ir al parque. O sea, tienes que ir al parque una hora mínimo. ¡Te has ganado el voto! ¡Te has ganado el voto! Muy bien. Sí, pero es real, ¿eh? No es por quedar bien. No, o sea, tú estás, claro, del lado de... Yo del lado del no, claro. Del no, totalmente. Rocío, claro, en tu caso es que a lo mejor... Estoy del lado del no, claramente. Quiere decir, lo que se tenga que hacer se tiene que hacer en horario, digamos, escolar. Es que lo que pasa es que es verdad que en la universidad ya somos todos adultos y nuestro sistema ahora dice que tú tienes una hora de clase presencial y que luego tú tienes una parte que es estudio autónomo, ¿no? Sí. Que es lo que te llevas para casa. Ajá. Entonces... Bueno, pues ahí tienes que combinar, claro. Tienes que organizar porque tú en realidad no tienes que cubrir solo las horas de clase, tienes que cubrir todas esas horas que son esas asignaturas. Claro. Pero yo como filosofía, deberes no. Deberes no. Deberes bien, no. Tienes mi voto también. Tienes mi voto. Muy bien. Claro, que hay después un problema que está en manos de los estudiantes y es la gestión del tiempo. Que eso yo creo que es con la madurez, con bueno, el crecimiento vital de cada uno, pues uno tiene que aprender por sí mismo a gestionar el tiempo. Uh-huh. Y si hay deberes, bueno, como hacíamos algunos, te los quitas de encima lo primero y luego ya tienes luz verde. Bueno, Paula y Rocío Anguita y Paula Sanz, son dos mujeres de la candidatura de Valladolid Toma la Palabra. Ahora mismo en el chat, si todos los que entréis podéis ver también el perfil de estas dos superheroínas, que para nosotros hoy son superheroínas. ¿Por qué? Porque no mandan deberes para casa. Entonces, de momento todo va bien. Contadme cómo sabéis, cómo es que también os encontramos en la candidatura, cómo es el paso que habéis dado en esta etapa, en esta aventura, que es la candidatura de Valladolid Toma la Palabra. Y bueno, a ver qué pasa. Rocío, venga, empiezo por ti. Empiezo yo. Bueno, pues... Yo sé que con mucha ilusión, pero quiero que se lo cuentes aquí, a los palabristas. A ver, yo llevo en el proyecto de Valladolid Toma la Palabra desde que empezamos en 2015. Yo venía, además de estar en otras cosas en la universidad, y en 2015 se empieza a montar la candidatura y la verdad es que ha sido un proceso siempre súper ilusionante, porque es abramos esto a otra gente, pensemos las ciudades de otro sitio... Y pensemos cómo podemos aportar para que esto cambie, ¿no? Y luego hemos tenido ahí a tres candidatos, que ya me diréis, con Manolo, María y Alberto, claro, una se lanza a la aventura, lo loco. Claro, pero con los ojos pero cerrados, es verdad ¿sí? que yo ni en el 15 ni en el 19 me presenté como candidata. Bueno, pues porque estaba en otras cosas y yo creo que como que no se dio el momento. Pero ahora hacíamos un cambio de candidatura. Manolo se quería retirar, tenemos a María como nueva candidata y era como, tenemos que empujar más, porque no me digáis que Manolo no teníamos un candidato ahí bien consolidado, que ya lo conocía todo el mundo, que era la pera. Entonces, es como, hay que empujar. No hay que dormirse en los laureles, es como, tienes que seguir empujando, tienes que seguir empujando. Y bueno, yo en esa idea de tienes que seguir empujando, dije, bueno, pues venga, ha llegado el momento de presentarse a las primarias, pero también pensando... que ahí tenemos que estar todos un poco detrás y que ya veremos, ¿no? Y a ver qué pasa. Y la sorpresa ha sido el a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Es que el día que Rocío se enteró de que en el puesto en el que iba en la lista, no te lo creías. No. No se lo creía y todos decían, pero Rocío, si es que...
no te lo creías, era como el susto bonito. Sí. Y la responsabilidad de la ilusión y la responsabilidad. Hombre, por un lado, muchísima responsabilidad, porque representar a la gente de tu ciudad haciendo política a mí me parece... Eso no es ninguna abogada, una súper responsabilidad. Y yo he de contar que he visto esto en primera línea de playa, porque he tenido la suerte de tener a mi padre, que ha sido 24 años alcalde en mi pueblo. Entonces he visto lo que significa tener esa responsabilidad todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, y a mí como que me abruma un poco. ¿Sabes de lo que estás hablando? Sí, sí. Y luego, claro, tú tienes ahí al lado a María y Alberto. Ahí lo dejo. Tela marinera, es que yo les veo y es que yo no les sigo la pista ni vamos, ni poniéndole un GPS. No me digáis. Tú no te quedas atrás, ¿eh? No te Hombre, quedas Rocío, atrás. Hay una gran parte de la población que ha votado que sí, que estés en ese lugar. Entonces creo yo que algo habrán visto ¿Algo para habrán que sí. Vale, ¿eh? Sí. Algo habrán visto, sí, ¿no? Sí. Para que sí. Sí, pero fijaros, ¿eh? Ahí yo tengo un reto ahí interesante. Es que el reto, a eso nadie dijo que esto era fácil. Es un reto muy bonito. Y caramba, cuando el objetivo es... pues hacer de nuestra ciudad un lugar mejor, claro. Pues es que casi nada, o sea, no es algo que digamos, bueno, una ilusión, no, esto es real como la vida misma, y ha habido gente que antes, pues estos tres titanes lo soñaron, lo pensaron, y así hemos tenido estos maravillosos años, ¿no? Que, claro, en los que ha cambiado tanto Valladolid. Paula, para ti también esto era, bueno, eso es una etapa también, y es pues un revolcón de la vida también bonito, ¿no? Sí, la verdad es que es un proceso precioso, yo estoy encantada, pero tengo que decir que yo no estaba muy convencida de meterme en este fregado. Porque hace la anterior candidatura también Alberto me sugirió, bueno, igual yo, no, este no es el momento, yo estaba ahí con muchísimas cosas, pero ya este año cuando me lo volvió a recordar yo dije, pero yo qué pinto ahí, si estás tú, está María, está un montón de gente muy válida, digo, yo ahí no tengo ya nada que aportar, yo estoy todo aportado con esta gente tan válida. Pero bueno, digo, pues mira, para ir ahí poniendo mi granito de arena de fondo, bueno, ¿no? Y bueno, ayudando lo que se pueda, porque sí que la verdad es que es un proyecto que es como muy... a mí me da mucha ilusión, como que es muy... Muy esperanzador, ¿verdad? Sí, muy esperanzador, porque bueno, ya después de todo lo que se ha visto que se ha conseguido, como que hace falta seguir ahí y seguir apoyándolo para que se pueda seguir adelante con todo esto. Es que en estos años ha cambiado mucho Valladolid y los cambios que vemos, decimos, pues que en los últimos 8 años que la ciudad ya no es la que era hace 10, 12, 15, caramba, eso es por algo. Porque ha habido gente que ha hecho que la ciudad mirara hacia adelante, que pues soñábamos con una ciudad de primera. Tenemos una ciudad de primera. Sí, señora. Y más que va a ser. Bueno, estamos hablando hoy en Palabreando de educación. Tenéis tarjetas, tenéis rotuladores, marcadores, como queráis llamarlos. Y aquí jugamos con las palabras. Más que jugar, rendimos homenajes diarios a las palabras. Las palabras nos lo dan todo. Olvidaros de que pone Shakira aquí en el corcho. Eso tiene una explicación. Sergio, no te rías siempre que la mires. Todo tiene una explicación. Podía haber sido peor. Por aquí nos van dejando palabras que surgen en la conversación y que los invitados nos dejan para que formen parte de nuestro mural de palabras. Bueno, hablamos de educación, de educación pública. La candidatura de Paula Sanz, de Rocío Anguita, de ambas, la tienen en el chat para que la puedan ver. Bueno, por aquí nos dicen, ¿qué les tiene que pasar? ¿Qué les tiene que pasar a ustedes para perder el buen humor que siempre tienen? ¿Qué les tiene que pasar a ustedes? Es decir, ¿vosotras perdéis el humor, el sentido del humor? Sois dos personas como muy optimistas, diría yo, más que con sentido... Bueno, sí, Rocío tiene un sentido del humor bárbaro. Sí. Hay que tener humor en esto de la educación. Fijaros, dejamos la política. Volvamos a la educación. Hay que tener humor y buen humor. Sí, yo creo que sí. Creo que en todo hay que tener como buen humor, pero especialmente cuando estás con personas y más en concreto con niños, hay que tener como muy buen humor y saber a veces en situaciones que dices, buf, ¿qué hago? Y dices, bueno, pues mira, planteas como un juego, o haces una broma y o haces igual, le sacas de ahí que está como bloqueado el niño a la niña, y entonces yo creo que sí,
que es fundamental, porque además con humor como que tú te lo pasas mucho mejor. Claro. Sí. Yo... Y además, y con los mayores es mucho más fácil conectar con ellos en clase. Si tú estás... No solo que estás de buen humor, sino que tienes un poco de... cachondeo. No, yo no diría cachondeo, pero sí mete alguna... Empatía. Sí, eso es, te permite estar más cercano a los chavales, te permite saber que tú tampoco eres allí, el profesor, aquel señor que está allí a lo lejos. No, que tiene unos tics de humor que también te hacen... A veces porque una cosa que ha pasado en el día anterior y ha salido en los medios y hace una broma o no sé qué, quiere decir que también está un poco en este mundo, no sé. Hay que estar al tanto de todo, claro. También. Bueno, es que con la gente joven o te mantiene al tanto o te entra a clase y te dice, pero ¿dónde va la abuela? ¿Dónde va la abuela? Por aquí dice Hugo, pues puedo definirlo en una frase mi etapa en el colegio. Vamos a la etapa en el colegio, vamos a ver, Hugo, vamos a ver. Hablo del año 1987. Somos viejos, ¿no? Vale. Bueno, no he terminado. Colegio de monjas y yo un chico trans. Uf. 1987. Bueno, nos hacemos una idea, dice Hugo. Así que los dos últimos años me negaba a llevar falda, así que castigado en el pasillo en el recreo. Rocío me conoce y por lo demás que sepáis todos que me porto muy bien. Hugo, qué jodido, qué difícil. El año 87, muchas veces lo decimos, es que estamos en una ciudad donde hablamos del cosplay, ¿no? De cómo la gente, qué bonito que en el salón del cómic la gente se disfrace y haga el desfile por Valladolid, no pase nada y nadie diga nada a nadie por ir disfrazado, por ir con el pelo rosa o ir de mala manera. Es que no siempre fue así y bueno... Que veníamos de un sitio muy triste, Veníamos de un sitio donde daba mucho miedo. Y donde el cole, yo recuerdo esos primeros años de pequeña, a mí no me tocó, pero a mi hermano le tocó un profe que daba con la palmeta todavía. Tú imagínate, o sea, de esa escuela a la clase de Paula. ¿A la clase de Paula? Sí, claro. Es como pasar de cero a 100. Súper oscuro porque era todo como... Sota, caballo y rey, nadie se podía salir de ningún sitio. Y por supuesto, yo creo que ahora tenemos un concepto de educación bien diferente. Porque antes era, bueno, tú te tienes que aprender esto y tú tienes que aprender a hacer las cosas de una determinada manera y se acabó. Eso, porque era la única válida. O sea, era esa, así. Es así y es lo que era. Pero no mirábamos, no mirábamos a los niños y a las niñas. Mi hermano también. Yo parece que, bueno, siempre cogí el bolígrafo con la mano derecha, pero mi hermano es zurdo. Y le ataban la mano para que no fuera zurdo y no escribiera con la mano izquierda. Cosas que ahora nos parecen aberrantes. Entonces, claro, tú imagínate a Hugo en esos años. Pobre Hugo. De esa manera. A mí me obligaron a aprender a escribir con la mano derecha porque las monjas decían, no, es que la niña es de izquierda. La niña, ¿qué vas a ver la niña? La niña no tenía ni idea de por qué te obligaban y qué pasaba con mi mano. Entonces, que algunos nos hemos vuelto, como digo yo, zurdos corregidos o ambidiestros por obligación. Y bueno, pues pintaremos con la mano izquierda donde haga falta. En fin, pero qué tonterías pensar que los niños, que eso era una cuestión ideológica. Sí, bueno, en fin. Cuidado, Carol, que estaba también para ti, ¿eh? Hola, palabristas. Así me gusta, Héctor. Muy bien, esa es la actitud. Somos palabristas. ¿Le contaste a tu amigo lo de que utilizamos la misma palabra y tal? Sí, todo bien, lo ha aceptado. Perfecto. Fenomenal. Bueno, hola, palabristas, dice Héctor. Una pregunta para las profes, Carol incluida. ¿Cambiaríais alguna asignatura de las etapas de educación obligatoria por alguna otra que consideráis más importantes a esas edades? Yo metería sí o sí gestión emocional. No sé cuál sacaría, pero igual reunificar ahí tecnología, matemáticas, o sea, un poco más unificada esa parte de ciencias y meter... O en biología unido con gestión emocional, no sé. Vale, meter bien, una gestión emocional ahí... Un bloque. Ahí. Escríbelo. Agarra una tarjeta que eso me... Gestión emocional. ¿Qué opinas? Bien, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Sí? Paula, ¿qué cambiarías algo?
¿Quitarías y pondrías o no? No sé si quitaría, no creo que haga falta quitar porque hay tiempo para todo, o sea, estás muchísimas horas en la escuela, pero sí que hace falta pues meter bastante de gestión emocional, claro. De más creatividad, más artes, más música, más... Habilidades, más, ¿verdad? Más movimiento, más educación física, más de eso. Sí. Y que no hace falta quitar nada, si es que hay hueco para... Claro. Eso es. Ordenar, sí, reorganizar, sí, reorganizar, hacer reorganizar un... el currículum totalmente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo sigo? ¿Sí? Sí. Bueno, por aquí, una pregunta tonta para las dos candidatas. Marisol, Marisol. La pregunta Marisol. Tonta siempre acaba mal, ¿eh? No sé cómo lo veis. Marisol, me encanta Marisol porque empieza ya calentando el ambiente. Terreno. Sí, ahí abonando el terreno. Nada, una pregunta tonta para las candidatas. Y se va silbando. Venga, va la pregunta, Marisol. Cuando tengáis que elegir qué concejalía elegir, ¿cuál sería? Mirar, a mí. Si llega a una concejalía. Bueno, pensarla, pensarla. ¿Abrir el baúl de concejalía? Pensarla. Pensarla. Voy a seguir con más. Ahí queda, ¿eh? Yo espero no tener que elegir concejalía. Que sí, que sacamos mayoría sobre esto. Bueno, sí, hombre, es por eso, sí. Y lo queremos por escrito, nada de tarea para casa. Aquí. Por aquí nos dice César, Valladolid ha cambiado a muchísimo mejor. A mejor era fácil viniendo veníamos. De donde veníamos, viendo de donde veníamos. Y es que, bueno, pues no es que no fue fácil. No fue fácil, pero bienvenido sea. ¿Y qué ha cambiado? Pues claro que sí. Hugo dice, sí, ha cambiado todo muchísimo. Yo creo que si volviera a estudiar ahora en el colegio, aprobaría más asignaturas. Hugo, pues sí. Efectivamente, porque sí, creo que también hemos avanzado de aquí. Sí, muchísimo. Y es fundamental. Si todos muchísimo. Avanzamos de aquí, pues de eso se trata. No me miréis así como de, no, la pregunta, así, no. O sea, tenéis tarea que hacer. Tenéis tarea que hacer. Maite nos dice, qué maravilla de profesoras. Maite, si es que tienes un ojo, si es que son para comérselas. Profesionales como vosotras consiguen que quienes estudian deseen saber, tienes toda la razón. Dice Maite, yo he tenido la gran suerte de tener profesoras y profesores así, a los que aún sigo queriendo. ¡Qué maravilla! Y qué bonito cuando un alumno te quiere y te quiere hoy y dentro, como la profe de Carol, dentro de un año todavía te sigue queriendo, dentro de 10 años se acuerda de ti y te sigue queriendo. ¿Os ha pasado? ¿Habéis tenido esa relación con alumnos vosotras dos? Rocío, ¿tú has tenido esa relación con alumnos que sabes que te quieren? Quiero decir, dentro de los muchos, claro, yo tengo como 150 todos los años. Entonces es difícil en un solo cuatrimestre tener una relación muy personal, pero es verdad que luego hay gente a la que le va siguiendo como la pista a lo largo de la carrera, cuando terminan la carrera, te lo encuentras de maestro. Y eso es una emoción. Ah, sí, eso es bonito. Una emoción cuando lo ves. Sí. Que son maestras y maestros que te los encuentras por ahí por los centros, es una emoción tremenda porque es como prueba superada. Yo me dedico a formar maestras y maestros y mírale, ahí están es como, dándolo como todo éxito. En su escuela, es total. Un exitazo. Y luego hay gente que es verdad que como que es más fácil seguirle la pista y que es estupendo. Claro. Es un orgullo tremendo. Claro, es y eso cuando orgullo. Te dicen, yo soy profe gracias a ti, ¿no? Esas cosas. Eso qué bonito, me encanta. O sea, que confirmamos decirlo. Que existen los favoritismos y hay un alumno preferido en cada aula. Creo que no lo he dicho así. Siempre, siempre hay debilidad. No hay un favorito. No, de ahí, me imagino que alumnos por los que se tiene cierta debilidad, pues porque se valora, la maestra siempre valora mucho lo que no siempre se ve, ¿no? Yo suelo tener cierta predilección por los que más me... como con los más difíciles. Los más difíciles. Con los que más tienes que estar ahí y ahí y ahí, al final dices, ay, como... El reto es mayor. Tu reto, ahí está, como sí, la inversión de horas es tan grande. Sí. Sí, a veces no los que más hablan y los que más destacan en una clase... No siempre, ¿no? Son ni los mejores estudiantes, ni la gente más brillante, ni la gente que va a tener mejor trayectoria. No quiere decir nada. Esto, hay gente que pasa totalmente desapercibida en un grupo... Sí. Y que luego tú la vas viendo y efectivamente tiene ahí un camino hecho, ¿no? Totalmente. Bueno, está abierto el plazo de matriculación en la escuela pública, ¿verdad? Desde el pasado día 17 y,
y desde, bueno, Toma la Palabra y desde Palabreando apostamos por la Marea Verde, por la escuela pública, porque es la escuela que es de todas, que es para todas, y que tenemos una escuela pública de una calidad extraordinaria. Aquello de antes de, no, es que la privada, no, es que la pública, nada que ver con esa diferencia y ese abismo que nos obligaron a ver durante tantos años. ¿Qué es para vosotros la educación pública o la escuela pública? Rocío, ¿para ti qué es? Si yo te digo escuela pública... Pues para mí es la escuela donde estamos todos y todas aprendiendo a cómo vivir en este mundo. Sí. Todos juntos ahí. Y todos juntos ahí significa que da igual de dónde tú vengas, da igual si eres un chico o una chica, da igual tu orientación, da igual tu origen socioeconómico, dónde son tus padres, da igual todo, porque... Aquí estamos para aprender a vivir todos juntos y juntas. Para mí ese es el valor de la escuela pública. Porque todo lo demás es segregar a la gente, pues porque tú eres mi vecina y entonces vivo al lado, o porque tienes los ojos verdes. Qué bueno, pero eso no nos enseña a vivir. Se ha visto. Claro, sí, sí. Claro. Luego hay un tema como muy, muy básico, que es cuando les dan la hoja de los materiales, ¿no? El no tener que elegir si yo... puedo comprar una agenda o determinadas cosas que se lo pueden permitir los que se lo pueden permitir, ¿no? Porque tú dices, jo, pues vaya lista, ¿por qué le tengo que comprar yo a mi hijo el mismo boli que el de todos los niños? Pues precisamente por eso, para que todos lleven el mismo lápiz, el mismo estuche y las mismas características. Y todos sean, y que todos sean iguales, al mismo nivel, efectivamente que sean... Sí, sí. Sí, que no sean esas diferenciaciones y sobre todo ya esas diferenciaciones familiares, económicas, eso personales, es. De es que tu papá, es que tu mamá, claro. A la porra. Eso es. Paula, yo te digo, escuela pública, educación pública, ¿eso qué te viene a la cabeza? Tita? Pues lo mismo que ha dicho, ¿verdad? Rocío, porque eso es un lugar en el que cabemos todos y todas y yo creo que es la escuela que tiene que ser, o sea, que a mí me... ¿No te entra en la cabeza otro tipo eso de escuela? Eso es, o sea, tiene que ser claro. La escuela pública, sí, claro, porque es la escuela pública es la que debería ser la primordial, la gran mayoritaria y donde deberíamos estar todos y todas, y no estás, o sea... que ahora hay una gran parte de la población en la concertada y en la privada. Sí. Es que ahora ya no hay esa diferencia que había a lo mejor hace 30 años o 40 años, que la había porque obligaron a que hubiera diferencia, efectivamente, por otro interés. Venga, por aquí nos dicen, ¿sois de las que desconectáis cuando salís del aula o seguís educando en vuestro tiempo libre? Yo aquí sí que voy a decir, yo como hija de maestra, de profesora, 24/7. No desconectan. Mi madre me hacía una regla de tres. Mamá, entonces yo cuando hago unas lentejas, mira, pues o sea, al final es una... O sea, si hubiera tenido una pizarra en la cocina, igual. Fue mi primera profesora y nunca dejó de educar. O sea, uno entra ya y se tira al lío y a educar, venga. Sin miedo, ¿no? Es así, una educadora lo es siempre, ¿no? Sí, yo sí, creo que sí. O sea, que si llega el sábado ya no. No, ¿verdad? Siempre. Yo creo que sí. Un poco pesada. A ratos. A ratos. Porque somos un poco pesadas, pero yo creo que sí, que es que no lo puede evitar. No se puede evitar, ¿verdad? Yo hablando de esto con una compañera el otro día me hizo mucha gracia porque digo, es que es como que te metes en el papel y dice, yo una vez estaba en una cafetería y hice, shh. Y digo, es que a mí no me ha pasado, pero me podría pasar, porque... Es que ya no puede salir de esa dinámica. Encima luego se aprovecha cualquier filón, ¿no? Hay cualquier cosa con la que alguien no está de acuerdo y entonces tú ya empiezas a exponer todos los argumentos niños. En plan agenda. Y entonces tú ya empiezas a exponer todos tus argumentos claramente y el otro en plan, bueno, solo te había preguntado que qué tal, pero no pasa nada. En ese momento me imagino que llega alguien con un atril, lo coloca allí, con despliegue de cartelería y todo. Sí, sí. Lo veo. Hay que aprovechar cualquier filón. Yo, la verdad, siempre en casa nos reíamos mucho con la mamá porque... Por eso uno le pregunta, mami, ¿qué significa esto? Y es como todos decíamos, no, ¿qué has hecho? No lo hagas. Porque ya era todo un ensayo. Sí, o sea, sí, sí. Tenías más de lo que querías con la respuesta. Que eso está... En casa os dicen eso, ya me refiero al ámbito ya la familia, privado, porque nosotros nos reíamos mucho, que era como, por Dios. Y claro que ante la duda no sabías algo y preguntabas a la profesora y siempre lo sabía. Claro. Siempre tenía respuesta para todo.
En casa a veces también te la inventas. ¿Eh? Ah, sí, ah, vale. Venga. También esto, te digo que esto es de un estrato nuevo. Bien, Rocío. Tener todo el diccionario. Para cuando sea madre. Apunta tú para cuando. Todo el diccionario tú te lo puedes saber. Entonces tú a veces pues tienes que ser un poco creativa. Y pero decir, creíble. Bueno, claro. Sí, claro, por supuesto. Con fundamento. Con creativa con base. O sea, hay ingredientes que hacen que todo luego funcione, claro. ¿Verdad? O sea, que lo tenéis que ahí tú no te lo sabes muy allá, pero... Pero dices, con lo que sé, lo que me imagino... Ahí está. Y va para allá. Claro, y luego estamos los receptores que decimos a todos, sí, cualquiera dice que... Cualquiera hace una pregunta más. O sea, y si se te ocurre decir, ya, pero eso no lo entiendo, ya. No, eso no puede ser. Ha pasado, ¿verdad? Sí, totalmente. Por favor, palabristas, si sois hijos de maestros, maestras, seguro que me entendéis porque es terrible. Mi madre cuando volvía de sobre todo infantil, llegaba a casa y decía, estoy tan harta de niños, pero luego, ojo, enseguida era, a ver tus deberes, a ver tal, te daban ganas de decir, acabas de decir que estás harta, déjanos en paz. Y no había manera. Me gusta que estáis... Tenéis que dejarnos palabras. Vale, bueno, teníamos una pregunta. Sí. Rocío, venga, voy contigo. Venga, Paula, tienes aquí el recreo un rato. Vale. Tienes aquí. Concejalía. Si tuvieras que elegir una concejalía, ¿qué te gustaría o qué te...? Yo aquí me imagino que juegan muchos factores, aparte de lo que ocurra, claro, en las votaciones, en, claro, el día de las elecciones. Pues bueno, lo que a lo mejor la cabeza... Dices, me apetecería esto, el corazón me pide otra cosa, el estómago me pide otra cosa, no sé. Pues yo diría igualdad. Por ejemplo, porque he trabajado mucho tiempo en temas de igualdad de género, porque creo que entiendo más o menos algo de lo que se hace en las políticas de igualdad y probablemente eso me fuera un terreno más fácil que, sí, si te digo... Urbanismo, pues no, claro. Urbanismo no. Igualdad. Yo solo sé ir por las aceras, pero no sé de urbanismo. Pero sí hay que saber mucho, y ¿no? El urbanismo es muy complicado. Claro, ¿no? Claro. Es complicado. Paula, ¿tú qué concejalía? Pues a mí me gusta, o sea, creo que el ámbito así en el que más seguro estaría sería como infancia, educación o algo así. Como seguir repensando la ciudad en un lugar para en el que los niños y niñas participen activamente, ¿no? Uh-huh. Que se está haciendo en algunos, en un aspecto, los, sí, presupuestos participativos, sí, infantiles. Por ejemplo, es verdad que ya pueden, hay, sí, ideas, sí, sí, y propuestas, sí, para, sí, los, sí, más, uh-huh, chiquitos. Los que ellos realmente pues dan la opinión de que tienen sobre muchos, claro, aspectos. Uh-huh. Y no va a venir una persona de 50 años a diseñarles el parque en el que ellos el van que a jugar, quieren, ¿no? Efectivamente. Bueno, una cosa muy pequeña, sí, sí, pero... Sí, sí, pero que bueno, que ellos tienen, sí, un criterio, tienen una opinión, un gusto, bueno... Claro. Y están pensados esos proyectos para ellos. Y las cosas muy claras tienen. No hay nada como, sí, preguntar, sí, y escuchar. Sí, sí. ¿Vosotras sois de las que preguntáis a vuestras alumnas, a vuestros alumnos? Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Yo pero no preguntar de examinar. No, 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 no. Yo con tal de no hablar yo y de no dar la chapa yo, pues lanzo. Claro. Lanzo cosas a ver si vamos... A ver si pescan. A ver si no, pescan. Y a ver si sobre un tema que estamos trabajando, pues ellos han oído y saben muchas cosas, más de las que nos imaginamos, claro, a veces porque están los medios de comunicación y también es un tema que está en la, sí, calle y que todo el mundo tiene una opinión, claro, o a veces todo lo contrario, ¿no? Pero yo todo el rato. Sí. ¿Cuáles son los temas que están sobre la mesa de los estudiantes ahora mismo? No sé, ¿te has lanzado? Claro, pero es que yo he aprovechado, Eva, ahí. Les doy una cosa, claro, les doy dos cosas. Sí. Una que se llama tecnología aplicada a la educación y hablamos de cómo ha cambiado el mundo con las tecnologías digitales, qué supone todo esto que estamos haciendo aquí, la comunicación por medios digitales, qué supone eso en su vida, cómo les construye, sí, como jóvenes. Qué bueno, qué bueno. Yo me dedico un poco a explorar por ahí y ayudarles un poco a repensarse con las tecnologías, ¿no? Además de ser educadores con ellas. Y luego la otra cosa que yo doy, que es lo qué de la bueno, educación para la paz y la igualdad, imaginaros, doy cosas de derechos humanos e igualdad de género. Y ahí estamos todo el rato tirando pues un poco también de cómo ha sido mi experiencia como alumno o alumna
y qué tipo de cosas he podido aprender y no, cuál ha sido el papel de las mujeres y no, cómo tenemos que intentar que esta escuela sea para todo el mundo. Bueno, un poco hace 2 años con lo de la pandemia, pues uno de los ejercicios que hicimos fue vamos a saber qué es lo que ha pasado con los niños y las niñas de las escuelas en la pandemia en diferentes países del mundo. Y vamos a ver qué ha pasado en diferentes partes, por qué allí ha ido mejor, por qué aquí ha ido peor. Bueno, un poco tirar de esos hilos, ¿no? Y ver hasta dónde llega el diálogo. Eso. Paula, claro, a esos niveles no llegan las conversaciones en tu clase. ¿O sí? Bueno, mira, ahora de... ¿O sí? En algunos aspectos sí, porque yo, por ejemplo, hablo con ellos pues, de cualquier cosa y muchas veces se profundizan en muchas cosas. El otro día, por ejemplo, hablando de igualdad, un niño de 3 años, estábamos así, dice... Cuidado que ese niño se está montando una bici en la que no puede montarse. Y yo como, uy, ¿por qué? Y dice, es que es rosa y es de niñas. Oh. Y yo, bueno, ya aquí abrimos. Ya se abrió el melón, infantil. Claro, mira, ya se remana. Prepararos como hacía mi madre. Os voy a explicar 2 cosas. Hay conversaciones muy profundas y luego pues qué eso. Bueno. No, yo no voy como, yo no tampoco doy la chapa yo con como Rocío, ¿no? Sino pregunto, anda, ¿y eso? ¿Y por qué? ¿No? Y ya, pero te comenta otro y tal. Y entonces muchas veces sí que tengo conversaciones muy profundas con ellos. Sí, eso es interesante. Bueno, hoy entre otras cosas es el Día de la Felicidad. ¿A vosotras os hace feliz vuestra vocación, profesión? A mí sí, a mí mucho. Sí. No. Carol, es que, a ti claro, también. A mí también. Sí. Hay algo ahí un poco como de... No el objetivo, pero me ha gustado. Te ha atrapado la educación. Llegado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, me ha atrapado ahí bien. Bueno. Bueno, tenemos el reto a todas las invitadas y los invitados. Es que nos dejen palabras. ¿Qué palabras nos van a dejar como buenas palabristas y que se sumarán a toda esta colección? Algunos hablan de futuro, de sin miedo. Andrés Gritos está por aquí, Shakira. En fin, las chicas del deseo. No, bueno, tu amigo Danone también anda por aquí. Acoger, gran palabra que nos dejaron. Cerveza o calimocho, bueno, eran esas pequeñas esas cuestiones de la vida. Deberes sí, deberes no. ¿Vosotras deberes? No. Deberes no. Ni para casa ni para nada. ¿Deberes? No. No. La tarea se hace en clase, que es donde hay que estar atento y al loro. ¿Qué palabras nos dejáis? Pues, bueno, yo juego. Porque juego, muy bien. Es como muy obvio, ¿no? Que los niños tienen que jugar y las niñas, pero no siempre juegan tanto como deberías. Y luego también como el juego... Más, no solo hasta los 5 o 6, ¿no? Sino mucho más arriba. Y de más mayores también hay que seguir jugando y hay que aprender jugando. Bueno, y aprender también estudiando, ¿no? Pero tiene que seguir presente en nuestras vidas. Claro, al menos tú y yo lo tenemos bien. Lo del juego bien, fenómeno. Perfecto. En eso aprobamos. Check. Rocío, vamos a poner la palabra, la dejamos ya preparada por aquí. He puesto esta que ha ido saliendo en la conversación y que me parece significativa. Zurda. Muy significativa. Porque significa todas esas cosas que teóricamente están torcidas, que no están bien, que no son correctas y que realmente nadie dijo por qué, o mucha gente dijo por qué, pero a mí no me gusta. Entonces yo creo que cada uno y cada una tiene que tener su camino. Y fíjate, no me acordaba de hace mucho tiempo de esta palabra. Sí. Yo recuerdo que me costó entender de pequeña que era hacer una zurda corregida. Yo pensé que me pasaba algo raro. Claro. Y era como, no sé, me falta algo. ¿Algo? Claro que sí. Y no, algo estoy haciendo mal. Simplemente pues pasé un verano con las manos así en los tirantes. Ay, madre mía. Llorando, ¿por qué? ¿Por qué? Un perro por ahí, ¿por qué? Y los niños... Pues aprenden a una velocidad increíble, aprendemos. Sí, sí. Pero mira, esta Hugo y yo nos la quedamos, ¿eh? Hugo, esta para ti, para mí, qué bruja que nos hicieron aprender a escribir. En fin, ¿cuál es vuestro colegio favorito? ¿Recordáis el nombre del cole, el centro educativo, la escuela que penséis esta? Me la llevo en el corazón. ¿En la que hemos estado? O sea, que hemos ido nosotros al cole. Sí, que hayáis ido o que hayáis sido profes, no sé, ahí lo dejo. Yo he estudiado en el García Lorca, aquí en un cole de Valladolid. ¿En el Federico García Lorca? Sí, señor. Lorca. Y tengo muy buen recuerdo. Es un cole espectacular, sí, señor, sí. Cerquita de Paseo del Cauce, sí, por aquí, ahí por Batallas, ¿verdad? Sí, sí. Un cole súper chulo. Claro, yo voy a decir un cole que no se conoce aquí, porque bueno, era mi cole del pueblo, El Olivo, se llamaba Olivo. Con ese nombre tan bonito. El Olivo, qué bonito. Se lo pusimos todos los alumnos y los profes
porque era un cole que empezó justo en el año 75 y le pusieron de nombre Carrero Blanco. Pero menos mal que a los dos años, yo creo así, dijeron, no, este nombre hay que cambiárselo al colegio. Votamos por el olivo. Pues ganasteis con el cambio, pero vamos, infinito, vamos, para la eternidad. Y sigue siendo un cole que allí sigue funcionando. Y sigue funcionando, qué bonito. Qué bueno. Carol, ¿tu cole? Pues yo más que mi cole es el que me hubiera gustado estar. Eso, a ver. O sea, me hubiera gustado ver, o sea, para ser partícipe de un cole Montessori, fíjate. Sí, o sea, me he quedado siempre con la filosofía de Montessori. Tanto de trabajar ahí como de estar. Sí. O sea, pues ver un poco cómo funciona y realmente hasta qué etapas se puede llegar, ¿no? Pues luego, claro, obviamente hay un sistema educativo que hay que cumplir, pero hasta qué punto. Es muy interesante. ¿Qué pensáis vosotras? Es muy interesante, María. Uy, opinación, ¿no? Me da Montessori, sí, Montessori, no. Es otro programa especial Montessori, ¿eh? No puedo decir sí o no. Es muy amplio. Tiene muchas cosas buenas ese método, pero bueno. Pero tiene otras revisables. Hay que aplicarlo y hay que estar en el día a día luego, pues, acompañando en toda la totalidad. Claro, sí, es una filosofía muy completa que, ojo, que no es quedarse con lo que me gusta. Eso es, me gusta lo de la cama de los niños que no tiene que ser así bajita, no, es el concepto, claro, la filosofía. Okay. Sergio, ¿tu cole? Yo el San Cristóbal. El San Cristóbal de Boecillo, tú eres a muerte con tu Boecillo, tío. A Sergio no le sacamos de Boecillo. No, es que Juli no ha conseguido llevarle ni a Asclepio. Lo estamos... Nosotros ponemos de nuestra parte, pero bueno, yo me voy a quedar con el cole que tenía mi madre en la Vitoria, el Colegio Padre Damián, donde enseñó a los niños con problemas de dislalia y dislexia, cuando aquello era incluso peor que ser zurda. Entonces mi madre dijo, si esto ha pasado con mi hija, pobres chavales los que vienen por aquí. Así que me quedo con ese cole que desapareció. Ahora creo que hay una tienda de fotos, una fotocopiadora, habrá un bar a saber en la Vitoria, pero bueno, porque no hay nada eterno en esta vida, pero mira, hay que dar el recuerdo. Bueno, nos vamos a ir marchando. Esta semana tenemos una semana muy medioambiental. Sí. Tenemos el día del agua, tenemos el día del clima, el día de los ríos, de los bosques. El día del árbol. El día del árbol. Lo tenemos todo condensado esta semana en una semana muy, muy interesante. ¿Cuál es vuestro lugar favorito? Si hablamos de un lugar verde, ya que estamos de marea verde, vamos a terminar con el verde natural. ¿Vuestro lugar verde de Valladolid? ¿Concejala? ¿De igualdad? ¿Concejala no de urbanismo? ¿De igualdad? Pues yo, de todos los espacios verdes, creo que me sigo quedando con el Campo Grande, fíjate. Muy bien. Yo también, Paula, es un atópico. Es fantástico el Campo Grande. Sí. Y los parques del Campo Grande. Me parece muy bien, Carol. Muy bien, yo tiro más para el barrio, para la ribera. La ribera de Castilla. La desembocadura, vamos. Sí, el lugar ahí para ir y decir, me voy a ver la desembocadura. Siempre. Sí. O sea, charlar con los patos. Tal. Sí. Tal, qué bonito. Sergio, hay que hablar con ellos. Es que hay que hablar con ellos. Tu lugar está no en Boecillo, fijo. Tu lugar está en Boecillo, tu lugar verde. Sí, hay el monte. El monte de Boecillo. Pues claro, tenemos de esos lugares muchos y vamos a celebrar todos estos días. Muchas gracias, educadoras. A vosotros. Que la educación pública es para todas, es de todas. Y que la marea verde, pues que siga siendo verde y llamativa. Y nosotros seguiremos apoyándola. Rocío Anguita. Gracias por estar aquí y por formar parte de la candidatura. A vosotras. Paula Sanz, muchas gracias. Gracias por estar en la candidatura, que sigáis manteniendo esta ilusión. Fíjate, unas entran en la candidatura y mira qué alegría. Así da gusto. Nos vemos la próxima semana, Carol. Hasta el lunes. Sergio. Chao. Saludos a toda la gente de Boecillo. Volvemos el miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Palabreando, el Twitch de Valladolid. Toma la palabra. Chao, pescado. Buy components the old way